Mundo Drama Lovers, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Dispuestos a ver esta próxima telenovela que Don José les va a sumarizar en uno, dos, tres minutos? ¿De qué vamos a hablar ahora? Vamos a hablar de No Me Olvides, otra de las mejores teleseries, telenovelas producidas en Filipinas. Acá atrás ven uno de los lugares más preciosos de Filipinas las montañas chocolate mira qué hermosas son verdad que parecen monta montañas de chocolate pues sí lo son bueno no me olvides la historia de Joana y Tj Joana tiene el corazón roto después de varios fracasos de novio ya no cree en el amor Tj Pica Flor, buena gente, no tiene nada en serio, fotógrafo, le encanta fotografía la naturaleza, las cosas lindas, estando de paseo se conoce y ve a Joana y Cupido le da el flechazo y y empieza a insistir en conocerla, en salir y yo na nada que ver, no le hago caso, los hombres son todos iguales, hasta que finalmente se conoce y se desarrolla una estupenda y fabulosa relación entre ellos, una gran historia de amor. Finalmente se casan, tienen un bebé precioso, son felices, Ups. y ahí empieza a tener lapsos mentales, un día dejó a, al chico en el carro, al bebé en el carro, cuando fue al supermercado se le olvidó recogerlo, se le empiezan a olvidar ciertas cosas, y no entiende qué está pasando, se le olvidan las fechas de cumpleaños, de aniversario, y deciden al médico que le haga exámenes porque uno es muy normal, un chico joven con estos problemas de lapsos mentales. El médico hace todos estos exámenes y descubren que TJ tiene Alzheimer temprano. O sea, para una persona joven como él, le está llegando un Alzheimer. ¿Qué vamos a hacer? Pues los dos deciden confrontar esta enfermedad y ver. ¿Qué es lo que tienen que hacer? TJ poco a poco va perdiendo la memoria. Joan se dedica a él a hacerlo feliz. Ahora tiene que cuidar a TJ y al bebé. Pero la historia de amor sigue. Cada vez Joana, una mujer enorme, de un corazón grande, con una gran valentía, decide llevar esto por ella y cuidar a TJ porque ellos van a salir de esto. Pero TJ cada vez se pone peor. Y no solamente que ya... Nos recuerda cosas, empieza a traer cosas de su pasado. Ahora TJ empieza a recordar a aquella primera novia que tuvo y siente y confunde a Joan con Irene, su primera novia. Y Joan tiene que subir todo esto. Bueno, una historia fabulosa. Nos va a hacer llorar, nos va a hacer entender que en la vida el amor lo puede todo, pero que para ser felices vamos a pasar por muchos momentos difíciles esta historia la tienen que ver la tienen que disfrutar porque hay un gran aprendizaje ese valor de Johanna como mujer de mantener esta lucha el valor de T.J. de enfrentarse y decidir con esto yo puedo y la gran historia de amor que rodea esto ya saben amigos si lo dicen Don José es porque es buena si está en Mundo Drama es porque es buenísima denle like comenten Compartan, háganos felices y nosotros les haremos felices. Nos vemos en la próxima. Chao, bye.